frente a las agresiones sexistas, consideramos fundamental que las mujeres trabajemos la autoestima, la confianza, la solidaridad entre nosotras y la autodefensa feminista, algunas técnicas básicas de defensa personal. Y estos Cármenes 2018 queremos presentar unos datos que desde Vizcaya contamos con la posibilidad de ver que en Vizcaya en 2017 fueron 170 las intervenciones de la Ertzaintza contra la libertad sexual a las mujeres, 10 de ellas en Baracaldo. Fueron un 36% más que en 2016. Una de cada tres de estas agresiones fue realizada a mujeres menores. Consideramos que ninguna de ellas tiene que producirse. Consideramos que tanto nuestra campaña antiagresiones como cualquier iniciativa que se lleve a cabo genera esta solidaridad, apoyo y defensa del espacio de las mujeres en fiestas. No vamos a permitir que ninguna agresión sexista se produzca dentro del espacio festivo. Y también queremos recordar que Argitan va a gestionar este año, por segundo año consecutivo, el punto de información antiagresiones que desde el Ayuntamiento y desde la Asociación de Municipios Vascos EUDEL se pone en funcionamiento en el espacio festivo. En el mismo punto de información antiagresiones que vamos a gestionar, vamos a llevar a cabo dos actividades festivas y feministas. Una va a ser el martes 17 a las 6:30 de la tarde, en el mismo punto de información, el llamado taller de ligoteo sano, en el que intentaremos transmitir y aprender a relacionarnos de una manera más igualitaria, justa y respetuosa. Y el viernes 20 a las 6:30 también, en el mismo punto, un karaoke feminista para visibilizar a las mujeres en el espacio festivo y transformar las letras tan sexistas que se oyen en canciones, tan machistas, que transformarlas en otras más igualitarias e inclusivas. De forma que intentamos conformar un espacio inclusivo, respetuoso y libre de agresiones sexistas en estas fiestas de los Cármenes.